Gracias, efectivamente, estamos desde la provincia de Granma. El saludo para ustedes y también para la teleaudiencia en todo el país. Como se ha estado informando por los compañeros del Instituto de Meteorología, se prevé que en las próximas horas el fenómeno hidrometeorológico ELSA afecte a la parte oriental de nuestro país y, por supuesto, a nuestra provincia, donde las lluvias y vientos deben de estar ya incidiendo en las próximas horas en nuestro territorio, provocando incluso penetraciones del mar e inundaciones en zonas costeras. Hay que destacar que con experiencia en fenómenos climatológicos como este, los granmenses nos hemos preparado y adoptado las medidas establecidas en los planes de reducción de desastres. Durante todo el sábado se mantuvieron abiertas las bodegas para que la población pudiera adquirir los productos de la canasta básica, mientras que la empresa de comercio y gastronomía, la industria alimentaria y la agricultura comercializaron productos necesarios para que la población permanezca en sus hogares sin preocupación de este tipo. Organismos como la empresa eléctrica, así como la empresa de telecomunicaciones y otros, pues mantienen a buen resguardo sus equipos. La delegación del Ministerio de la Agricultura acopió viandas y hortalizas que pudieran ser afectadas por las intensas lluvias asociadas a este fenómeno y se comercializaron en la red de mercados y placitas en el territorio. Hay que destacar que, como está establecido en los planes de enfrentamiento a fenómenos atmosféricos, en Granma están activadas todas las estructuras hasta el nivel de zonas de defensa. Les comento que el viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y jefe de la Región Estratégica Oriental, general de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín, revisó junto al Consejo de Defensa en la provincia de Granma cómo se preparó el territorio para el paso de la tormenta tropical ELSA. Durante un encuentro con el Consejo de Defensa Provincial, Espinosa Martín orientó proteger a toda la población residente en zonas vulnerables. El presidente del Consejo de Defensa en Granma, Federico Hernández Hernández, expuso al viceministro primero de las FARC y jefe de la Región Estratégica Oriental, general de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín, la situación de Granma para recibir lluvias y vientos asociados a la tormenta tropical ELSA en medio de las difíciles condiciones que impone la COVID-19. Sin descuidar los protocolos de salud, ya se protegen las personas de zonas bajas de Cauto Cristo, Cabezada en Río Cauto, Bayamo y otras partes de la geografía. Además de los centros destinados al aislamiento por el nuevo coronavirus, se prepararon otros para proteger a estas personas. Más de 35 comunidades granmenses tienen riesgo de inundaciones o de quedar aisladas por deslizamientos. Se prioriza la estabilidad energética en los centros de pacientes positivos y sospechosos a la COVID-19. También se mantienen abiertas las bodegas mientras los consumidores necesiten comprar la canasta básica y las condiciones meteorológicas lo permitan. Asimismo, Federico Hernández explicó cómo se preparó la provincia en el resto de los sectores y cómo se ha mantenido informada a la población por los medios tradicionales y por las redes sociales y las plataformas institucionales. Espinosa Martín convocó a no descansar hasta no tener a todas las personas seguras, lejos de los riesgos de ELSA. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muchísimas gracias a la periodista Lisset Márquez. Como le comentábamos al inicio de este contacto, la Dirección de Comercio y el Ministerio de la Agricultura potenciaron la venta de productos de este tipo para el pueblo con el objetivo de garantizar los suministros a la familia antes de la llegada del evento hidrometeorológico ELSA. La estrategia de distribución no solo abarcó las cabeceras municipales, sino también a las comunidades de la periferia. A las 7 de la mañana abren todas las unidades de comercio en la provincia de Granma para expender productos alimenticios al pueblo. En el territorio se potencia la canasta básica familiar con todos los suministros ubicados en el 100% de las bodegas comunitarias y sin horario de cierre mientras existan consumidores en mostrador. A estas ventas se han sumado ofertas gastronómicas, productos lácteos, pesqueros, cárnicos y otros imperecederos que siempre demanda la familia para enfrentar eventos que a su paso puedan dejar serias afectaciones en
ofrecen servicios como electricidad. Prestamos servicio en carpas de la parte de afuera para desconcentrar un poco las aglomeraciones de los mercados ideal, de los 13 mercados. En todos esos mercados se está vendiendo hoy picadillo de carne de res a 1 kilogramo por persona. También en las casillas el cárnico también nos entregó embutido, que se está vendiendo también hoy hasta la hora que haya personal. Si llegara algunos otros productos a raíz de todo este periodo, no sé si era la unidad se va a vender hasta que sea necesario. La Dirección Provincial de Comercio previó que cada municipio asuma los abastecimientos al pueblo, incluyendo zonas rurales. En el caso de la capital provincial, también se ha llegado a la periferia. En la zona de Mabay también se han mandado en 3 ocasiones ya productos cárnicos, también para un poco que esas personas que no pueden venir acá a Bayamo también puedan adquirir algunos productos. La empresa de acopio, por su parte, ubicó en diferentes puntos de venta productos agrícolas que fueron acopiados en las últimas horas en campos que pudieran ser afectados por intensas lluvias. De esta manera no se pierden cosechas y se enriquece la canasta alimenticia. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Quiero comentarles que ante la proximidad de la tormenta tropical Elsa a territorio cubano en el municipio costero de Manzanillo, no se descuida ni una sola de las medidas para preservar vidas humanas y además proteger los bienes y recursos del Estado, que resulta prioridad en medio de este tipo de fenómeno. Luego de recorrer las zonas bajas de las comunidades Las Novillas y Sitio Remate, las principales autoridades del Consejo de Defensa de Manzanillo puntualizaron las acciones ante la cercanía del fenómeno meteorológico Elsa. Las familias manifestaron su apoyo para acoger a personas vulnerables que pudieran verse en riesgo ante los fuertes vientos y las lluvias. En el resto de la urbe se resguardaron los recursos escolares, alimentos y los equipos de la tecnología educativa. Se agilizó la venta de la canasta básica familiar y se trasladaron a zonas seguras unas 3.000 cabezas de ganado, así como la cosecha de cultivos agropecuarios que fueron vendidos al pueblo en los mercados. El sistema de urgencias y la asistencia médica en general están garantizadas en cada una de las comunidades durante y tras el paso del evento climatológico, y para ello se han alistado brigadas quirúrgicas. Las máximas autoridades locales llamaron a la población y los organismos del territorio a adoptar las medidas pertinentes ante la potencial amenaza de Elsa, manteniendo el cumplimiento de todas las medidas higiénico-sanitarias en cada uno de los lugares que resguardará a los habitantes debido al complejo escenario epidemiológico que vive esta geografía granmense por la presencia de la COVID-19. En Granma, Daniel Velázquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. También conocimos que los colectivos de las unidades pesqueras en el municipio de Niquero adoptaron las medidas para minimizar los posibles efectos que pudiera provocar la tormenta tropical Elsa. La protección de las embarcaciones en el refugio habilitado para estos casos y el resguardo de los recursos materiales de la industria y áreas técnicas figuran entre las acciones que allí se han realizado. Poner a buen resguardo la flota pesquera del municipio granmense de Niquero es una de las prioridades ante la amenaza del huracán Elsa. Sin tiempo que perder, se mueven las 19 embarcaciones hacia un sitio seguro para prevenir las afectaciones que pueden provocar las marejadas asociadas a este fenómeno meteorológico. Ya todas las embarcaciones que también son de pesca están en puerto y en estos momentos ya las embarcaciones ya están todas en vía del refugio, que está aproximadamente 1 milla y media de aquí, en protección de todos los recursos de las embarcaciones. Se le desactivaron todos los equipos de comunicaciones, los equipos de cocina y todos los equipos que puedan ser dañados por los fuertes vientos y lluvias, ya están a buen resguardo, y con personal pescador y custodio para custodiar estas embarcaciones. Diversas acciones implementan los pescadores niquereños en aras de preservar los recursos estatales ante la amenaza del huracán Elsa, así como reducir las afectaciones. Nosotros contamos con un centro acopio en Buena Esperanza, ya el mismo fue evacuado y trasladado y protegido todos los recursos que quedaron allí, y los que se pueden traer ya están en tierra a buen resguardo. Y además de eso, aquí en la zona de la industria, oficinas y demás, ya se están protegiendo todos los productos de los almacenes, de oficinas, amarrando techo, desmontando techo y demás.
Una vez decretada la fase informativa por la Defensa Civil, se determinó la entrada a puerto de todas las embarcaciones que se encontraban en zona de pesca, así como la evacuación de los productos y medios de la planta procesadora de especies marinas ubicada en el municipio granmense de Niquero. Hortensia Cardellá, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Precisamente según estimados del Instituto de Meteorología, el centro de esta tormenta tropical Elsa pudiera pasar muy cerca del punto del municipio de Niquero conocido como Cabo Cruz, un territorio que vivió en el año 2005, en el mes de julio, precisamente la experiencia del fuerte huracán Dennis. Hay que destacar que los habitantes de esa zona del suroriental municipio pues no descuidan ningún detalle ante el evento meteorológico y la presencia de la COVID-19 en ese municipio. Sin descuidar las medidas contra la COVID-19, los pobladores del municipio de Niquero continúan los preparativos para enfrentar el fenómeno meteorológico Elsa ante la amenaza que representa para este territorio del sur granmense, según los pronósticos actuales. En las instituciones estatales se adoptan las medidas previstas en los planes de reducción de desastres por eventos meteorológicos para proteger los recursos y evitar pérdidas económicas. Estamos asegurando todo lo que es la parte de la cristalería que tiene, que es la parte del frente del banco, tanto en esta área como en la sucursal, así como en la caja de ahorro también. Internamente recogimos ya todo lo que es el equipamiento informático, incluidos los servidores, y lo pusimos en locales seguros. Y bueno, se organizó la guardia obrera para cubrir toda la parte del evento. Nosotros contamos con los medios de toda la protección de las tres tiendas. A partir de la experiencia que estuvo del DENI, se crearon estos medios para proteger las unidades, ¿sí? La parte de cristalería. También destaca la venta de los productos de la canasta básica, la comercialización de productos agrícolas y de otros alimentos del sector gastronómico. Teniendo como referencia los daños ocasionados por el ciclón Dennis en el 2005, los habitantes de esta zona del suroeste oriental de Cuba en la provincia de Granma no descuidan ningún detalle para evitar pérdidas de vidas humanas y resguardar la propiedad estatal y familiar. Yo sobre todo dono mi casa de la parte baja, porque es una biplanta, dono la parte baja para que muden la bodega. Ayudo a todo el que pueda a resguardar las cosas de su hogar en la mía. Resguardar los equipos electrodomésticos en la casa del vecino, casa refugio, como se dice, y garantizar los insumos del tiempo más o menos que dice el Instituto de Meteorología que va a durar el paso del fenómeno meteorológico. Una demostración de que los niquereños están preparados y alertas. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por este reporte desde el municipio costero de Niquero. Quiero decirles que en la provincia el sistema de salud mantiene vitalidad en cada uno de los servicios en la provincia de Granma previstos para esta fase en la que nos encontramos. Además, en los 63 centros de aislamiento están aseguradas todas las condiciones, dígase alimentos, productos de aseo y asistencia médica. De igual forma, están listos el transporte sanitario y alternativo para el traslado de pacientes. En Granma se garantiza además el cumplimiento estricto de las medidas establecidas en los protocolos de salud, a tono con ello, para incrementar las acciones de promoción y educación para la salud, y se utilizan los medios de comunicación y las plataformas digitales. De manera que los granmenses estamos listos para enfrentar los embates de la tormenta tropical Elsa tras el paso por el oriente cubano. De esta manera les propongo ir cerrando este contacto desde la suroriental provincia de Granma, donde se ha venido trabajando en las últimas horas con el objetivo de minimizar los daños que pudieran provocar los vientos y las lluvias asociadas a la tormenta tropical Elsa. De esta manera nos despedimos y estaremos acá para mantener informado al pueblo cubano. Muchísimas gracias.